Érase una vez, en una tierra lejana, un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta y descortés. Pero una noche de invierno, llegó al castillo una vieja mendiga y le ofreció una sola rosa a cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por su andrajoso aspecto, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la intemperie. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y se convirtió en una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella vio que en su corazón no había amor. Como castigo lo transformó en una espantosa bestia. Y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos sus moradores. Avergonzado por su aspecto monstruoso, la bestia se escondió dentro del castillo, utilizando un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que florecería por muchos años. Si él aprendiese a amar y a ganarse el amor de una doncella, antes de que cayese el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, quedaría condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, cayó en la desesperación, perdió toda esperanza, porque ¿quién podría nunca amar a una bestia? Si tanto te gusta, es tuyo. Oh, pero señor, no. Insisto, es tuyo. Pues gracias, se lo agradezco mucho. Siempre está un misterio para todos que ya es.
hasta el final. Es tan hermosa como indica el nombre, de la cabeza hasta los pies. Su belleza es de admirar, aunque temo que detrás, diferente de nosotros es. No es como todos los demás. ¡Fallado ni un tiro, Gastón! ¡Eres el mejor cazador del mundo! ¡Lo sé! ¡No hay bestia que se te escape viva! ¡Ni chica alguna, por cierto! ¡Es verdad, Lefou! ¡Y ya le he echado la vista a esa! ¿Quién? ¡La hija del inventor! ¡La misma! ¡Ella es la afortunada chica con la que me voy a casar! ¡Pero ella es! ¡La chica más hermosa del pueblo! ¡Lo sé, pero...! ¡Por lo tanto, la mejor! ¿Acaso no merezco lo mejor? Sí, por supuesto que sí, Gastón. Desde el momento en que la vi, me dije, a esa muchacha atraparé. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí, y por eso bella va a ser mi mujer. Hola, bella. Bonjour, Gastón. Permiso. ¿Cómo puedes leer esto? Si no hay dibujos. Bueno, algunas personas usan su imaginación. Bella, deberías dejar los libros y prestar atención a las cosas más importantes. ¿Cosas como tú? Exacto. Todo el pueblo lo dice. No es bueno que una mujer lea. Eso le daría ideas. Podría hacerla pensar. Gastón, no seas primitivo. No hay de qué. ¿Qué te parece si damos una vuelta y te enseño mis trofeos? ¿Qué te parece si mejor no? Venga, bella, sé que sientes algo por mí. No te lo puedes ni imaginar. Por favor, tengo que ir a ayudar a mi padre. Ese viejo loco necesita toda la ayuda del mundo. No hables así de mi padre. Sí, no hables así de su padre. Mi padre no está loco, es un genio. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero no sé qué le pasa a este trasto. ¡Ah! Papá, estoy listo para tirar esta chatarra. Oh, siempre dices lo mismo. Esta vez hablo en serio. Nunca voy a conseguir que funcione este pedazo de armatoste. Sí, sí que lo vas a conseguir y vas a ganar el primer premio para la feria de mañana. No sé. Y serás un famoso inventor. ¿De verdad piensas eso? Siempre lo he pensado. Bueno, consígueme algo mejor para apretar esto. Ajá, y dime, ¿qué hiciste en el pueblo hoy? Cogí un loro nuevo. ¿Realmente amas los libros? Es que ellos me llevan a maravillosos sitios donde hay aventuras, misterios, aventuras y romances y finales felices. Papá, si te pregunto algo, ¿vas a responderme honestamente? ¿Acaso no lo hago siempre? Papá, ¿crees que soy rara? ¿Mi hija? ¿Rara? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? No sé, es que la gente murmura cosas y... ¿Y qué? Ellos hablan de mí también.
que mejor es olvidar. Tus actos siempre vi muy claros y formales. Saliste a tu madre, clase singular. Gente muy vulgar, tú eres sin duda tan especial, creme de la creme. No importa lo que harás, contigo estoy. Si antes no vi más, muy claro tengo hoy. Toda mi vida te daré, cuanto deseo es para ti, y mucho es, no importa qué. ¿Qué dices, Bella? ¿Le damos otra oportunidad a este trasto? Está bien. Bien, apartémonos. Allá vamos. ¡Funciona! ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Papá, lo hiciste! ¡Realmente lo hiciste! Sé que vas a ganar el primer premio para la feria de mañana, lo sé. Gracias, hija. Ah, casi se me olvida. Te hice una bufanda para que tengas buena suerte. La bufanda. Pues, ¿qué falta? La bufanda. Se la mandó. Y la, es que no está la... Ahora sé que ganaré. Viajaremos a todos esos sitios que leíste en tus libros. Adiós, papá. Adiós, Bella. Cuídate. Invento complejo y simple, es pequeño y colosal. Habrá de asegurar a mi vejez sustento.
a condición de que yo encuentre la señal. Creo que me he perdido. No estuve muy atento. ¡Lobos! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Dejadme! ¡Mi bufanda! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡No! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ábranme! ¿Hola? ¿Hola? Tranquilo. ¡Qué guay! Bien, no parles molt ara. Podíamos dejarlo con los lobos. ¿Hay alguien en casa? Está bien. Tal vez, si nos callamos, se marche. ¿Hay alguien aquí? Ni una palabra, Lumier. Ni una palabra. No quiero molestar, pero me he perdido en el bosque y necesito un lugar para pasar la noche. Ah, Dindon. Ten un poco de cojazón. ¿Monsieur? Usted es bienvenido aquí. ¿Aló? ¡Ah! ¡Y adiós! ¡Espere, espere! ¡Usted es un reloj! ¡Y usted habla! Sí, asombroso, ¿verdad? ¡Adiós! Ding Dong, estoy sorprendido de ti. ¿Dónde están tus modales? Lumière, tenemos que sacarlo de aquí. ¿Cómo han logrado esto? ¡Esto es increíble! ¡Achis! ¡Salud! Se está resfriando, monsieur. Venga, caliéntese en el fuego. ¡No! ¡Lo prohíbo! ¡Oh, no! ¡La silla del amo, no! ¡No estoy viendo esto! ¡No estoy viendo esto! ¿Qué tenemos aquí? ¿Me engañan mis ojos? ¿O esto es un hombre? Hace tanto que no veo un verdadero hombre. No te ofendas, Limuer. Bonjour, monsieur. ¿No le importa si me siento aquí? ¡Ya llegué! ¿Quiere usted una rica taza de té, señor? Estará hecha en un segundo. Oh, sí, por favor. ¡No! ¡Ningún té! ¡Él no estará aquí toda la noche! ¡Nada de tés! Esto es justo lo que necesitaba. Aquí tiene. Creo que la asusté, mamá. ¡Ey, pequeño amigo! ¿Cuál es tu nombre? Chip. No me digas. Lumier, tenemos que sacarlo de aquí. No tienes idea de lo que el amo nos hará. Si se entera de que dejamos entrar un forastero en el castillo. Tranquilo, Ding Dong. El amo nunca se enterará de esto. Como yo decía, el amo se enterará tarde o temprano. ¿Deberíamos escondernos, mamá? No, no, tranquilo. No hay nada de qué temer. Lumière tiene razón. No hay absolutamente nada por qué temer. ¿Me permite...? ¡Hay un forastero aquí! Amo, déjeme explicar. El caballero fue atacado por lobos. ¿Quién lo dejó entrar? Amo, que conste que yo estaba en contra de todo esto. ¿Quién se atrevió a desobedecerme? ¿Qué haces en mi castillo? Me perdí en el bosque. No eres bienvenido aquí. Perdón, entonces me iré. Has venido a mirar a la bestia, ¿verdad? No, yo solo vine a buscar dónde quedarme. No se preocupe. ¡Yo le doy un refugio! ¡Bella! ¡Bella! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Gastón, qué sorpresa tan... agradable. Sí, ¿no? Yo estoy lleno de sorpresas. Para usted, mademoiselle. ¿Un retrato en miniatura? Tuyo, Gastón, no debiste hacerlo. No hay de qué.
¿Sabes, Bella? Cualquier chica moriría por estar en tu lugar hoy. Hoy será el día en que tus sueños se hagan realidad. ¿Y tú qué sabes de mis sueños, Gastón? Mucho, y ahora te lo voy a demostrar. Soñando siempre vas, ahora sé por qué. Ya te ves en el altar, siendo mi mujer. Vas buscando un dueño para ti. Nena, ya estoy aquí. Tienes suerte, ya lo sé, mi mujer serás. Una esposa como tú, de algo servirás. Va a crecer el árbol familiar. Nena, hay que empezar. Muchos hijos hay que hacer. Increíbles. Grandes van a ser. Imposibles. Mejor aspecto heredarán. No voy a escuchar. Nuestra casa cuidará. Inaudito es. Me agradecerá. Inverosímiles. De esta tierna escena gozarás. Imagínate esto: una cabaña rústica, mi última presa de caza asándose en el fuego y mi mujercita masajeándome los pies mientras los pequeños juegan en el suelo con los perros. Tendremos 6 o 7. ¿Perros? No, Bella. Muchachos fuertes, como yo. Oh, me lo imagino. Futuro ideal vas a compartir de pareja. Lo bueno en la vida empieza y termina en mí. No puedes negarte, nos casaremos, te lo aseguro. Entonces, ¿qué, Bella? ¿Será un sí o un...? Oh, sí. Yo no te merezco. ¿Y quién sí? ¡Yo! Gracias por preguntar. Espera un segundo. ¿Esa bufanda? ¿Dónde la encontraste? ¿Esta? En el bosque. Es bonita, ¿no?
Por favor, necesito que pienses con fuerza y me digas dónde la encontraste. En algún lugar del bosque. Piensa más fuerte, por favor. Cerca del cruce de caminos. Entonces él está todavía allí. Tienes que llevarme, por favor. No, por nada del mundo. Entonces lo encontraré yo sola. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué demonios es este lugar? ¿Hay alguien aquí? Por favor, estoy buscando a mi padre. ¿Ella? ¿Eres tú? ¡Papá! ¿Cómo me encontraste? Tiene las manos como el hielo. Tenemos que sacarte de aquí. Bella, debes dejar este lugar. ¿Quién te hizo esto? ¡Yo! ¿Quién es usted? ¡Libera a mi padre inmediatamente! ¡Soy el dueño de este castillo! ¡Y a mí nadie me da órdenes! ¡No! ¡Espere, por favor! ¡Suéltelo! ¿No ve que mi padre está enfermo? ¡Entonces no debería haber venido aquí! ¡Pero es anciano! ¡Podría morirse! ¡Él entró en mi casa sin ser invitado! ¡Ahora sufrirá las consecuencias! ¡Espere, por favor! ¡Yo puedo hacer algo! ¡Bella! ¡Nada que puedas hacer! ¡Espera, por favor! Dije... ¡que no hay nada que puedas hacer! Yo me quedaré en su lugar. ¡No! ¿Qué dijiste? Que yo me quedaré en su lugar. ¿En serio? ¿Harías eso? ¿Te quedarías en su lugar? Si me quedo en su lugar, ¿le dejarás irse? Sí, pero debes prometer que te quedarás aquí. ¡Para siempre! ¡No! ¿Para siempre? ¡Para siempre! O él morirá en esta mazmorra. Bella, escúchame. Yo ya estoy viejo. Yo ya he vivido mi vida. Acepto. Me quedaré en su lugar. Hecho. No. Déjame. ¡Bella! ¡Bella! Ya que la chica va a estar con nosotros por algún tiempo, tal vez le podría dar un mejor lugar para quedarse. Está bien. Este será tu nuevo hogar ahora. Eres libre para ir donde tú quieras, excepto al ala oeste. ¿Qué hay en el ala? Está prohibida. ¿Entiendes? Sí. Lumière, acompáñala a su cuarto. Si necesitas algo, mis sirvientes te atenderán. Acompáñeme, señorita. Yo le llevaré. ¡Ah! Y una cosa más. Esta noche cenarás conmigo. ¡Es una orden! Es mi decisión. De aquí ya no me iré, pues por mi papá la libertad renunciaré. ¡Tú, monstruo! Lo que estás haciendo está muy mal, lo sé. ¿No lo ves? Piensa bien.
Se ha creído que es. Esa chica todavía no me conoce. Claro, no te sabe apreciar. Nadie dice que no a Gastón. Me rechazó, me echó, me humilló públicamente. Es más de lo que puedo tolerar. ¡Más cerveza! ¿Para qué? De nada serviría. Me ha deshonrado. ¿A ti? ¡Jamás, Gastón! Tienes que procurar animarte. No quiero verte tan triste, Gastón. Anda, sonríe por mí. ¡Ay! Eres la envidia de todos, Gastón. Se cambiarían por ti. No hay nadie que cause tal admiración. De todos tú eres campeón. Eres el líder y la inspiración. Y es fácil saber la razón. ¡Qué bien! Mi cuerpo cubierto de vello está. Nadie escupe tan lejos como hace Gastón. En cualquier competencia supero a todos. De chico comía docenas de huevos. Quería crecer sin parar. Y ahora que como hasta el triple o más, soy más alto, robusto y audaz. Con sus botas bien puestas, ¡qué grandes, Gastón! Con trofeos mis muros voy de.
una jarra. ¿Cómo? Una jarrita. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Brindemos, Le Fou! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¿Morís? Necesito tu ayuda. Él la tiene, encerrada en una mazmorra. Tranquilízate, viejo. ¿Quién tiene a Bella encerrada en una mazmorra? Una bestia. Una monstruosa bestia. ¿Es grande? ¡Gigantesca! ¿Con unos espeluznantes ojos amarillos? Sí, sí. ¿Con un hocico horrible? ¡Horroroso! ¿Y unos colmillos largos y feos? Sí, sí. ¿Me ayudarán? ¿Me ayudarás? Está bien, viejo. Te ayudaremos. ¿De verdad? Gracias, gracias. Entonces, volveré ahí y la traeré de vuelta. Es loco de morir. Siempre nos hace reír. De Morís. Le Fou, temo que estoy pensando. ¿Es muy peligroso? Lo sé. Pero ese chiflado es su padre y su juicio está así así. Y mi mente está trabajando desde que a ese lunático vi. Porque me he prometido casarme con Bella y un plan se me empieza a ocurrir. Si yo... ¿Sí? Luego... No, pero... ¿Ves? Ya lo entiendo muy bien. Nadie traba como él. Nadie engaña como él. Nadie acosa inocentes como hace Gastón. Para eso soy muy ingenioso. Nadie me pone nervioso. Mientras puedas lograr lo que quieres tener. ¡Qué brillantes, Gastón! ¡Fascinantes, Gastón! Y completa refranes como hace Gastón. Y su boda estaremos ya celebrando. Otro no hay, Gastón. Es hora de cenar. ¿Dónde está ella? Vendrá enseguida, amo. Dele un minuto. Voy a buscarla. Le dije que bajara. ¿Por qué tarda tanto tiempo? Solo intente ser paciente, señor. La chica ha perdido a su padre y su libertad todo en un mismo día. Amo, ¿ha pensado que quizás esta chica podría romper el hechizo? Por supuesto que lo he pensado. No soy tonto. Bien, entonces... Usted se enamorará de ella, ella se enamora de usted y ¡puf! ¡El hechizo se romperá! ¡Seremos humanos antes de medianoche! Lumière, esto no es tan fácil. Estas cosas toman su tiempo. Pero no tenemos tiempo. La rosa está empezando a marchitarse. Es inútil. Ella es tan hermosa. Y yo... ¡Mírenme! Sí, me di cuenta. ¡Shh! Amo, debe enseñarle lo que hay dentro de usted. No sé cómo hacerlo. Bueno, usted podría empezar tratando de hacerse ver un poco más presentable. Enderécese y trate de actuar como un caballero. Riedra de elogios. Pero sea presentable. Impresiónela con su ingenio. Mas sea sincero. Y algo más. ¿Qué? ¡Controle su mal genio! ¿Y? ¿Qué? ¿Que dónde está? Oh, sí, la chica. Bueno, por circunstancias estaba en proceso para... No vendrá. ¡Está bien! ¡No volverá a probar bocado en la vida! ¡Que se muera de hambre! ¿En qué pensábamos? Nunca seremos humanos otra vez. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Rendirnos? No, yo no descansaré hasta que no vea a mi hijo corretear por ese pasillo. La señora Potts tiene razón. Debemos hacer todo lo posible para que se encuentre lo más a gusto en este castillo.
Bien, le prepararemos algo de cenar. Excepto eso. Dindón, no podemos dejar que pase hambre la niña. Está bien, dele un poco de agua, pan y de postre nada. Dindón, estoy sorprendido de ti. Ella no es una prisionera, es una huésped y debemos hacerla sentir como en casa. Está bien, pero nada de ruido. Si el amo se entera de todo esto, nos cortará el cuello. ¡Claro, claro! Pero, ¿qué es una cena sin un poco de... música? ¿Música? Monsieur, mademoiselle, con profundo orgullo y gran satisfacción, le damos la bienvenida aquí esta noche y ahora le invitamos a que se ponga cómoda y se relaje, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Aquí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. ¡Subdanión canapés! Especial del chef, prueba el pato, ¡qué delicia! Y le envidiarán los platos, ¡el ballet para usted! Menú de estreno, a disfrutar lo bueno del festín. ¡Gran festín de postín! Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé. Y también las atracciones de un lujoso cabaret. Dejen ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay pelas, nunca hay quejas, si hay cubiertos en escenar. Y si aquí, cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar, que empiece a disfrutar del gran festín. ¡Ah, por fin! ¡Ven conmigo al gran festín! ¡El festín, el festín, el festín! Triste y deprimente es la vida de un sirviente si no tiene a un solo ser a quien servir. ¡Ah, los viejos tiempos laboriosos! Uno no podía ni dormir. 10 años enmohecidos bajo el polvo del olvido, sin poder ejercitar nuestra labor. Sombras que rondamos el castillo, solos y amargados, pero ahora usted ha llegado.
¿Qué es eso? Perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... Te dije que nunca vinieras aquí. Lo sé, pero... No sabes lo que podrías haber causado. ¡Fuera! No. No tenías ningún derecho a estar aquí. ¡Ningún derecho! Aunque lo prometí, no puedo quedarme un minuto más aquí. Perdón. No quise asustarte. No quise herirte. No podrás nunca entender. Queda tan poco de mí. Tan poco. En mi deforme faz ni rastro queda ya de lo que un día pudo ser ternura. Tengo un aspecto cruel, no puedo huir de él. Hay luz, mas no consigo verla nunca. Solo, olvidado, como el tiempo que pasó de largo. Sigo despreciado, condenado. No me han perdonado. No existe belleza, no queda grandeza que me hagan cambiar si no puedo amarla. Enseñarme cómo he de ganar su corazón también. Si no es ella, no habrá quien. Tiempo atrás debí saber si yo hubiera sido bondadoso.
No te muevas. ¡Eso duele! Si no te hubieras movido, no te dolería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no hubiera pasado. Si no me hubieras asustado, yo no hubiera escapado. Bueno, no deberías haber entrado al ala oeste. Bueno, y tú deberías controlar tu genio. Ahora no te muevas, te va a arder. Por cierto, gracias por salvar mi vida hoy. De nada. Bien, esto mejora. Yo sabía que ellos podrían estar bien juntos. ¡Al fin se rompió el hielo! Sí, aunque quizás un poco tarde. ¿Visteis la rosa últimamente? Está perdiendo pétalos de una manera muy rápida. Sin mencionar que ya casi no puedo ni inclinarme. Claramente. Es tiempo para nosotros de darles un poco de empuje. Tenemos que encontrar una manera romántica y agradable que esté, para hacer que estén muy juntos. Tengo justo lo que necesitamos. ¿Qué les parece un rico plato de sopa para entrar en calor? ¿Sopa? Confíen en mí. Hay algo en él que no es igual, pues era un bruto, un desgarbado y un patán, y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él. Mira a mí, no hay nadie más, y me ha rozado la pezuña sin temblar. No sé por qué, miro hacia aquí y juraría que la he visto sonreír. Bella, me gustaría darte algo, pero cierra los ojos, es una sorpresa. Vale, ¿puedo abrirlos ya? Espera, espera, está bien. ¡Ahora! ¡No me lo puedo creer! Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gustan? Es maravilloso. Son todos tuyos. Favoritos. El rey Arturo. ¿Lo has leído? No. No sabes lo que te pierdes. Me encantaría volver a leerlo. Espera, léelo tú primero. No, hazlo tú. No, tú. No, tú. No, anda, tú. No, que no puedo leer. ¿Nunca aprendiste a leer? Un poco, pero hace mucho tiempo. Vaya, pues da la casualidad de que este es un libro ideal para leer en voz alta. Ven, siéntate a mi lado. Nadie pensó. ¡Qué bendición! Nadie soñó. No puede ser. Las cosas cambian lentamente entre los dos. Es un milagro. Hay que esperar que siga así. Y puede ser que haya algo más ahí. Puede ser que haya algo más ahí. ¿Qué? Y puede ser que haya algo más ahí. ¿Qué, mamá? Gracias.
sin saber que esta era la legendaria espada conocida como Excalibur. Arturo intentó extraerla de la piedra. En el primer intento no consiguió nada. Intentó una segunda vez, pero la espada no cedió. Sin embargo, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra. ¿Y eso significa que es el rey? Espera y lo sabrás. No sabía que los libros podrían hacer esto. ¿Hacer qué? Bueno, transformarme y hacerme olvidar por un rato. ¿Olvidar? Lo que soy. ¿Quién soy? ¿Sabes? Tenemos algo en común. ¿Qué? Mi pueblo piensa que soy rara. ¿Rara tú? Sí. Al tercer intento, Arturo tiene unidad. Arturo es el rey. ¡Qué historia tan bonita! Por cierto, quisiera pedirte una cosa. ¿De qué? ¿Contigo? ¡Por supuesto! Mi pequeño amigo, el día que tanto hemos estado esperando está por llegar. Ojalá. Piensa lo que eso significa. Anda es reluciendo otra vez, mademoiselle a mi alrededor. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, con gran porte de esplendor. Elegante otra vez, cojan otra vez. Causar en los maridos pavor. Del estante saltar. Tu deseo y retornar. Ser humano por fin otra vez. Ser humano otra vez, solo más. Ni un ensilio no voy a quedar. Un pequeño empujón me podré más. Por la puerta podré al fin pasar. Rogaré ser humano otra vez. Ser humano otra vez, solo humano otra vez. Cuando el mundo no sea ficción, relajado estaré. Eso yo no veré. No es mi culpa si vivo en tensión. Junto al mar viviré, fino te beberé, disfrutando de buena pensión. Nada malo pensar, de problemas pasar a por fin. Ser humano otra vez. Lo siguiente. El digo es que rechace mi mejor proposición. Si la bella cortejada no muy siniestro plan trazado por un gran truán. ¿En dónde hallar a tal ruzón? Aun
aunque todo lo intenté, ni su amor he conquistado y mucho rogué. Es muy difícil de creer que no aceptó ser mi mujer. La solución la lanzó. No deseo, idiota, pareces. No comprendo lo que debo hacer. Yo encierro a ojos y de amores poco odioso soy y de sucio corazón. ¡Gastón! Sí, su y será muy complaciente bailando a tu son. Cambiar la hija por papá si lo de loca me son. Algo fue en mi vida de bribón. Padre va a venir volando y al fin acude mi. Muy pronto habrá que festejar. ¡Me aceptará! ¡No va a aguantar! Ver a su padre envejecer en mi horrible prisión. Por esta unión hay que brindar. Por la loca. Buenas noches, mamá. Ya, ya, ya.
Gracias por invitarme a cenar. Fue una cena maravillosa. Bella, yo... ¿Sí? ¿Eres feliz aquí? Sí, todos son tan amables, señora Potts, Lumière... No, conmigo... Sí. ¿Pasa algo? Solo estaba pensando en mi padre. Es que hace tanto que no lo veo y pensar que nunca lo volveré a ver. Hay una forma. Espera, este espejo te mostrará todo lo que quieras ver. Quiero ver a mi padre, por favor. ¡Oh, no! Está tirado en el bosque. Se debió haber perdido. ¡Ve con él! ¿Qué? Debes ir con él. Pero... Ya no eres más mi prisionera. No, quédatelo. Así podrás verme y recordarme. Nunca te olvidaré. Bella, ¿yo? Sí. Nada, ve con él. Nunca más la volverás. Necesité a nadie junto a mí y lo pagué al final. Jamás se aliviará el dolor. Cierro los ojos y allí está. Ella ha robado este triste corazón. No lo podré aguantar. Aunque lejos ahora esté, ella es mi tormento, calma, fuego, solo esperaré. Aquí en mi vieja torre, tendré ahora que aguardar. Me engañaré y pensaré que junto a mí siempre estará. No quiero más pruebas de amor. La luz de mi alma ya no está. Y aunque ella se alejó y no la pueda alcanzar, jamás se marchará. Engañaré y pensaré, y así las noches pasaré, soñando lo que pudo ser, esperándola sin más. En casa, a descansar. No sé qué pasó. La última cosa que recuerdo es una sensación de caer... Estabas en el bosque, tirado. Pensé que nunca te volvería a ver. ¿Pero la bestia? ¿Cómo escapaste? No escapé. Él me dejó ir. ¿Te dejó ir? ¿Esa horrible bestia?
Ella no es tan horrible. Al principio estaba asustada, pero de alguna forma u otra las cosas cambiaron. ¿Cómo? Es que al principio veía el mundo de manera diferente, pero ahora... Buenas tardes. ¿Monsieur Dark? Vine a recoger a su padre. ¿Qué? No se preocupe, será bien atendido. Pero mi padre no está loco. Se comportó como un lunático, todos lo oímos, ¿no es así? ¡Sí! Pero no puede hacer eso. A ver, Maurice, dinos, ¿qué tan grande era la bestia? Medía 3 metros. No, no, 3 metros y medio. ¿Quieren otra prueba de su locura? Pero si es verdad. ¿Qué me están haciendo? ¡Déjenme! Dime, Maurice, ¿desde cuándo tienes esas alucinaciones? No es una alucinación. La bestia es real. Y también el reloj parlante. Pobre Bella. Qué lástima lo de tu padre. Gastón, sabes que mi padre no está loco. Tal vez yo podría remediar esta situación. Es decir, si... ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Con solo una palabra, Bella, todo se arregla. ¡No, nunca! ¡Encierren al viejo! ¡No, no. Esperen! ¡Bella! Esperen, yo tengo una prueba. Quiero ver a la bestia. ¡Es él! ¡Es la bestia! ¡Es peligroso! ¡Oh,
no, no. Él jamás le haría daño a alguien. Sé que se le ve malo, pero es amable y gentil. Es mi amigo. Creo que está sintiendo algo hacia ese monstruo. Él no es un monstruo, Gastón. Tú sí que eres un monstruo. Está tan loca como el viejo. Dice que ese monstruo es su amigo. Sepan que yo cazo a bestias salvajes peores que él. Y sé de lo que son capaces de hacer. La bestia vendrá por vuestros hijos. Vendrá por ellos de noche. Olvidaos del anciano. Hay que matar a la bestia. ¿Quién de zapata es pasa? Bueno. Nadie a salvo estará. Por la noche escapará. Hasta nuestros propios niños esa bestia comerá. Y si no lo detenemos, mil destrozos causará. Ya es hora de entrar en acción. Seguid. Sin temor a través de la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar, qué emoción, por el puente del castillo hallaremos algo horrible y criminal. Bestia es de gigantes colmillos, con sus garras te quiere matar. Y aunque ruja feroz, no podrá detenernos y al fin va a morir. ¡Hay que matar a la bestia! ¡Hay que matarla! ¡Que muera! ¿Quién está conmigo? ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! Las antorchas prenden. Con valor y sin coraza voy. Contamos con Gastón para vencer. Un gran árbol, que cada cual coja su botín, pero no lo olvidéis, la bestia es mía. Levantad. ¡Están atacando el castillo! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! ¡Oh, ah! ¡Eres más horrible aún en persona! ¿Qué pasa, bestia? ¡Demasiado gentil para defenderte! ¡Te enamoraste de ella, ¿no? ¿Acaso creíste que alguien como ella querría a alguien como tú? ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¡Ella te detesta! ¡Y me mandó aquí para destruirte! ¡No! ¡Ella es mía! ¡No, por favor! ¡No me mate! ¡No! ¡Fuera! ¡Ella! ¡Has vuelto! Lo siento. ¡Ah! Ella, ¿has vuelto? Por supuesto que sí. No podía dejar que ellos... Ojalá hubiera llegado antes. Tal vez sea mejor así. No digas eso, todo saldrá bien. No, Bella, no podrá ser. Shh. Ahora estamos juntos, ya verás. Al menos he podido verte por última. Nuestro hogar. Estaremos aquí para siempre. Mírame, te prometo que no.
conocer. Yo soy la bestia transformada en hombre. Se fue.